Se cumple ya un año de la declaración del estado de alarma a consecuencia de la pandemia del COVID-19, que determinó la implantación del teletrabajo como medida preventiva preferente en muchas empresas. No obstante, a medida que se va superando la pandemia, gracias a la vacunación, muchas de estas empresas están solicitando a sus empleados la reincorporación paulatina a sus centros de trabajo de manera presencial. Surge entonces la duda legal. ¿Tenemos derecho a seguir teletrabajando? A este respecto hay que decir que la nueva regulación del teletrabajo establecida en el Real Decreto 28/2020, que entró en vigor el pasado 13 de octubre, establece el carácter esencialmente voluntario y reversible del teletrabajo, tanto para el empresario como para la persona trabajadora, por lo que en principio, si el empresario decide que debemos reincorporarnos a nuestro centro de trabajo de manera presencial, no podemos negarnos. No obstante, la pandemia obviamente no ha terminado y si somos personas vulnerables desde el punto de vista sanitario, podríamos invocar nuestro derecho a la vigilancia de la salud, recogido en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, para seguir teletrabajando algún tiempo más. En particular, esta ley obliga al empresario, en su artículo 25, a proteger la salud de los trabajadores especialmente sensibles a determinados riesgos. Por otra parte, la legislación laboral sí reconoce un cierto derecho a teletrabajar, no con carácter universal, pero sí cuando existan necesidades de conciliar la vida familiar y laboral de las personas trabajadoras debidamente acreditadas, tenencia de hijos menores, cuidado de familiares, entre otros. Este derecho a solicitar el teletrabajo, entre otras posibilidades de adaptar nuestra jornada o la forma de prestar el servicio, viene recogido en el artículo 34.8 del Estatuto de los Trabajadores. El trabajador debe solicitarlo por escrito y el empresario, en ausencia de pacto colectivo que regule la petición, está obligado a negociar con él para concederle lo solicitado o ofrecerle alternativas de conciliación. Si finalmente deniega la petición, deberá hacerlo por razones objetivas y, en última instancia, esta decisión puede ser revisada por un juez en un procedimiento especial y urgente.